Welcome back to my channel. Today we're going to be doing a video teaching you guys how to make palomas, which is a Mexican drink with tequila. And today I'm here with... Hi, my name's Liz. We're going to make some palomas and we got some Jose Cuervo right here with some chamoy and some lemons. Is that it? That's how you make the paloma? And we have some oranges in here. And then we have the tajin and sal. And we're also here with... Maria. And they're hiding. Hiding we have... I'm Carmen. Ella se llama Carmen. Hoy Carmen se acaba de confirmar. ¡Yay! Estamos celebrando para Carmen. ¡Woo! ¡My first palomas! Va a volar por primera vez con las palomas. ¡Yay! So first, we grab the cup and you're just gonna put it around the rim. We'll be using chamoy. Any brand is okay. Then, we're gonna spin. We're gonna put it with tajin and salt. And this is how your outcome of the rim should look like. Got the Josue Cuervo right here. Ah, Josue. Josue, Jose. Creo que no abre esta chingadera. Creo que no abre José. José. Estoy diciéndole es José. Hora. José, Josué, ábrete. José, 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 José. Yeah. Sí, quiso José. Ahora sí. Poquito, así. Y se acabó. ¿No más? Es lo que le echan. ¿No más? No más, luego le dan. Yeah. Ahí está bueno. Y luego... Pásame el cuchillo. ¿Cómo que se te olvidó ponerle el jugo? Mira. El tajín. Aquí no lleva jugo. Es puro tequila. Puro tequila, porque así somos los mexicanos. Ah, ok. La naranjita de decoración. A ver, pruébalo. Ay, qué a gusto huele. ¿Qué gusto? Ok. Permítame. Ahora. Limón. Hay que echarle... Un poco de limoncito. Aquí ya viene todo el limón preparado, exprimidito. Miren nomás qué a gusto se mira abajo. A gusto, a gusto. Un poquito de tajín, poquito, poquito. Así, poquito. Y ahí nomás poquito, pacho, como 10 veces. ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve? A ver, sabroso. Así como en la playa. Me dan una mediadita. Pues con el cuchillo no, En la casa lo hacen con una cuchara. Así le hacen los mexicanos. Y luego le prueban. Tengo la palomita. Mmm, qué bueno. Y luego le hacen como bien classy, Miren. Y si no son mexicanos, Bien classy. Así. Si son gringos, pues de la high. De la high. Y si son de la high. Y si son de la low. Y si son de la low, entonces le dan con el sprint. ¿Y si, es? Y si son bien, bien de la low, entonces ¿cómo, le hacen. ¿Cómo? Y le dan. Y luego. Yo sí le hago. Ay, qué sabroso. ¿Para qué sigue? Es como que te faltó varios steps, ¿no? No. ¿No? Exprime naranja al gusto. Es que no sabe español por eso. Corrígeme abajo, por favor. Corríjame. Oh my god. La perdimos, Terry. Ya anda peda. Luego, para decoración, le echamos... Son las 6 de la tarde y hemos perdido a Neida Rivera. Le vamos a echar un poquito de squirt. ¿Squirt? Squirt. Poquito, si no, no te vas a pendejar. Poquito, así nomás. Ay, más. ¿Más? Sí, hasta arriba. Echamos mucho tequila. Es okay. Es ok. Ahí está bien. Sí, ahí está bien. Luego, give me the little spinny spin. Aquí va la paloma con la paloma. Solo si son clase. Spin. Ay, la naranja no se caiga. Dios, que no se caiga la naranja. Prueba. La naranja no. Bueno, prueba si vas a hacer. ¿Le quieres echar tapatío, chamoy, más limón, sal? A ver, cosa? Lo pruebo. A ver. Tajín, dame tajín. ¿Tajín? ¿Cómo? Un poquito de tajín. A ver, que la pruebe Carmen. Está bueno.
Let's see, vamos a ver qué tal quedaron las palomas. Very good. Riquísimas. Ay, Diosito, ayúdame con esta bebida tan más rica. Ya le rompió la bocina el teléfono. Le hace falta un poquito más de piquete. No se crean, no se vuelvan tan borrachos como nosotras. Quieren empedar más, hay un secreto que nadie lo sabe. Ocupan un popote para que no prueben el alcohol. Y nada más les pase por aquí. Y ya luego ya saben por dónde sale, ¿verdad? Hace efecto. Para hacer efecto más rápido, ¿ok? Very, 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 very good. ¿Qué tal? ¿Dónde lo sentiste? La verdad. Hasta el corazón. Me enamoré. Amor a primera vista. Una paloma es amor a primera vista. Bendecidas. ¡Salud! Yes.